El Watson R Turbo Roadster está circulando por las calles de Paradise City. Si lo ves, ciérrale el paso para añadirlo a tu colección de coches. Conduce al sureste hasta el Wildcats Baseball Stadium.
Conduce al oeste hasta Lone Stallion Ranch. De un piloto solitario haciendo rally por la ciudad. Es una foto pequeña, pero se le distingue yendo a toda velocidad. ¡Dale caña, amigo! Conduce al noreste hasta el Ocean View Country Club. We'll be right back.
Presta atención al Rosolini LM Classic que circula por las calles de Paradise City. Si lo ves, ciérrale el paso para añadirlo a tu colección de coches. Conduce al oeste hasta White Mountain Windfall. We'll be right back.
Conduce al noreste hasta el Ocean View Country Club. Paradise City no hagamos más que quemar rueda y gasolina. Pero eso no quiere decir que no nos preocupemos del medio ambiente. Fíjate en esos molinos de las montañas. Ese parque eólico es uno de los destinos de las pruebas de Paradise City. Así que si quieres conseguir el carnet de piloto Burnout de élite, verás muchos como esos. Pilota en un enfrentamiento individual al sur hasta South Bay Naval Yard. Presta atención al Hunter Manhattan que circula por las calles de Paradise City. Si lo ves, ciérrale el paso para añadirlo a tu colección de coches. Conduce al este hasta el Wildcats Baseball Stadium. We'll be right back.
Conduce al noroeste hasta el Ocean View Country Club. Ya has conseguido el carné de clase B. Toda una hazaña, pero aún te queda un largo trecho para ser de la élite de Burnout. Se han borrado las pruebas del mapa. El carné de clase A te espera. Para celebrar tu ascenso de nivel en el carné, tienes un coche nuevo. Se ha entregado el Carson Fastback en el depósito.